Bueno, estamos viviendo un momento único en el planeta donde se da la conjunción para una tormenta perfecta. Desplome de las bolsas a nivel global, específicamente en Wall Street, que es la que pesa más, Japón en segundo término. Luego está en cualquier momento, quizás ahorita que estemos hablando, se escenifica las represalias. Se escenifican las represalias de Irán. Y en tercer lugar, pues estamos hablando de que las represalias de Irán pueden llevar a un alza brutal del petróleo, que está muy tranquilo, y hablaremos de eso. Y el caos geopolítico global, porque estamos en la transición del viejo orden mundial que ya feneció, y vamos hacia un nuevo orden mundial que ya empieza a tomar su estructura, su diseño, con la derrota de la OTAN y Estados Unidos en Ucrania, lo cual aquí ustedes lo saben, lo adelantamos hace mucho. Y la derrota de la OTAN y Estados Unidos en Ucrania, pues van a tener repercusiones tremendas. Vean, lo siento, siento decirlo, lo de Gaza, lo del Medio Oriente, no pueden. Pueden, tampoco quiero quitarlos. Va a depender mucho de cómo jueguen Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos ya abiertamente apoya a Israel en contra de las represalias de Hezbollah, la guerrilla chiita libanesa en el sur del Líbano, y de Irán, debido a los dos asesinatos mayúsculos que ordenó Netanyahu, tanto en Beirut como en Teherán. Imagínense, asesinan al negociador palestino más moderado que tiene Hamás, les digo, James, ¿no? Del árabe, que quiere decir entusiasmo, que es Ismail Haniyeh. ¿Cómo negocias si estás matando, estás asesinando la paz en el Medio Oriente? Bueno, todo eso tiene su razón de ser, no crean que es así. Lo peor es decir que Netanyahu está loco. Y personificamos y anatemizamos como la prensa israelí, británico, estadounidense lo hace. Yo no soy de esa escuela, yo pertenezco más a la escuela de la geopolítica psicoanalítica. Entonces hay que ver las razones que hay detrás de todo eso. Bueno, entonces ahí tenemos desgraciadamente, la conjugación de tres factores que nos están llevando a una tormenta perfecta. Y vean, Irán, bueno, quizás ahorita ya se estén dando los bombardeos, todos los están esperando. Irán dice que va a castigar a Israel, pero no quiere una guerra total. Bueno, eso lo saca, lo publica Bloomberg. Hay que tener mucho cuidado con Bloomberg, que es sinófobo, iranófobo, fanático de Israel. Pues que Bloomberg es házaro. Pues ¿qué quieres? Que defienda a los enemigos de los házaros. Y Teherán. Su objetivo es restablecer el deterrence, es decir, la disuasión por el terror, eso quiere decir deterrere, viene del latín, contra Israel. Y Netanyahu, que está más envalentonado que nunca, que está listo a cualquier ataque, sí, pero tiene la protección de Estados Unidos, eso hay que reconocerlo. Hoy lo que está en juego en el Medio Oriente es quién va a tener la supremacía del deterrence. Es lo que está en juego. Y obviamente esto lo va a tener que demostrar Irán. ¿Cuál va a ser su capacidad de respuesta? Ahora, el problema es si Israel responde. Acuérdense que Israel tiene más de 300 bombas nucleares. Esto poca gente lo maneja. Pues estamos en el aldeanismo analítico. Ya los que sabemos, obviamente entendemos esos alcances. Que Irán no tiene ninguna bomba nuclear, aunque se le inventen. Y obviamente eso sí tiene consecuencias muy graves. Y por lo que estoy viendo, Rusia no va a dejar que extingan a su aliado iraní. Yo veo como que más ligada Rusia a Irán en estos momentos de lo que está China. Al menos ahora sí, sí nos concretamos a los análisis, ¿no? Pero veo más entusiasmo de parte de los rusos que de los chinos. Quizás estén haciendo el 1-2. Acuérdense que Rusia y China son aliados, no hay que equivocarse. Uno lleva, como dicen en inglés, el driver's seat, uno lleva, es el conductor, y el otro va en el asiento de atrás. Sí, pero son aliados.
quizás eso convenga, tampoco hay que irse con la finta diciendo, es que el Global Times dijo, no, cuidado, eso es con mucho cuidado. Entonces, esa es la situación hoy, a mi juicio, que estamos viviendo. Al mundo no le conviene una escalada, que no sabemos en qué va a conducir. Y lo mejor, si ustedes me preguntan, yo que soy pacifista por antonomasia, pues sí nos conviene una desescalada. Bueno, Irán tiene la capacidad de hacer bombas nucleares. Hoy está a 60% de enriquecimiento de uranio, a 90% y lo puede hacer. Pero una cosa es tener bombas nucleares, es lo que se llama en inglés el delivery system. Es el sistema de lanzamiento. No sé si Irán lo tenga. Eso también hay que verlo. Pero en estos momentos Irán, a través de su ayatola, el supremo líder Jamenei, ha dicho que una bomba en Irán con los chiitas es anti-islámica. Todo un tema, ¿eh? Porque también pueden decir, ¿saben qué? A partir de ahora sí me voy a dedicar a fabricar mis bombas nucleares. Ahora, Pakistán tiene 170 bombas nucleares. Hay dos escenarios. Uno, que se los entregue a Turquía, parte de ellos, que sí tiene delivery system, pero no tiene bombas nucleares. Porque ahí entra el juego sunita-chiita. No puede ser que Irán hoy, la potencia chiita, que son el 15% de la población islámica del mundo, que son 1.800 millones, esté defendiendo el asunto palestino, que son sunitas, y el resto de las potencias sunitas palestinas, sunitas, no lo haga. Por eso ven ustedes que Turquía ha endurecido su discurso. Sí existe el escenario que Pakistán le provea de algunas bombas nucleares a Turquía, y que Turquía, que es miembro de la OTAN, vean la paradoja, sí, pues, entre a rescatar a los palestinos del genocidio que se está dando en Gaza.